este tema, médicos del Seguro Social de San Pedro Sula confirmaron otra muerte a causa del dengue grave en este centro asistencial. Se trata de una persona adulta que llegó en busca de atención médica cuando el virus ya era imposible de controlar. El dengue sigue cobrando vidas en el país. Este día se ha dado a conocer la muerte de una persona adulta en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, por lo que el llamado a la población es enérgico para tomar las medidas necesarias y evitar los criaderos de zancudo. Son más de 300 casos diarios que estamos atendiendo de pacientes febriles solo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social con sus clínicas periféricas y el hospital. En el Catarino y los centros de salud es otro tanto. O sea, 500 pacientes diarios estamos atendiendo. No es responsabilidad todo de la Secretaría ni el Seguro Social. El Seguro se preparó, hizo salas nuevas, compró camillas, pero no hay institución que soporte una epidemia de esta magnitud. La institución se colapsa. Entonces es necesario que la población hondureña haga su parte y elimine los criaderos. Sin embargo, médicos dermatólogos ante esta epidemia recomiendan usar repelentes para protegerse. Hay repelentes recomendables para niños, que es el Icaridin, y los repelentes naturales, que se puede utilizar en personas embarazadas. Entonces los repelentes naturales son a base de citronela, que es una planta, y se puede utilizar también a base de repelentes naturales a base de limón también. Entonces, también tenemos el IR-3535, que es bastante utilizado en niños. Y actualmente, pues el que se encuentra en más frecuentemente es el DIT. El DIT hay que tener cuidado, se puede aplicar cada 6 horas inclusive. Hasta la fecha se han confirmado 48 muertes por dengue grave, por lo que es alarmante, ya que los más perjudicados son los niños. Con imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, Mayela Ramírez.